Desde este año, el Ministerio de Educación busca que todas las pruebas estandarizadas que presentan los estudiantes colombianos se hagan de forma digital, haciendo uso de herramientas como los computadores de las instituciones educativas. Por esta razón, las Olimpiadas del Conocimiento se harán por computador, no solo en la gran final, sino también desde la siguiente ronda, que se llevará a cabo el próximo 27 de agosto. Realmente hemos ido haciendo ajustes graduales al proceso de Olimpiadas. La noticia, digamos, que para este año son precisamente ese entrenamiento. Hemos instalado licencias en nuestros computadores, en las instituciones educativas, en Arroba Medellín. 87.000 estudiantes de 382 instituciones educativas participaron de la primera fase. 3.820 presentarán la segunda prueba y solo 50 llegarán a las semifinales de la versión número 11 de las Olimpiadas del Conocimiento, que se realizarán en septiembre con transmisión en directo por Telemedellín.